Buenas tardes, ya llegamos aquí al evento de Dance Cover que organizó el Centro Cultural Coreano. Entonces aquí estamos ya para ver mucho talento en el referente a Dance Cover. Así que mucha gente que hay afuera, yo la verdad es que no esperaba que fueran a organizar un evento en un lugar tan importante como el Teatro Metropolitan, así que la verdad es que está bastante chido. Y pues bueno, ahorita todavía no empieza el evento, ahorita nada más estamos escuchando musiquita mientras va llegando más gente. Y ahorita les voy a poner algunas tomas del lugar. Creo que Corea y México comparten un ADN cultural similar entre sí. La emoción, la pasión y la forma honesta de expresarse son algunas de las razones por las que el K-pop está amado en México. Presencia escénica 30% y el aspecto técnico el 30%. 15 mil pesos. Segundo lugar, 25 mil pesos. Que son 35 mil pesos y el tan esperado viaje todo pagado a Corea. Ay Dios.
señor director. El premio a tercer lugar es para... Black Flag. Black Flag, ganadores del tercer lugar. El ganador, segundo lugar, K-Pop Cover Dance Festival, es para... Clear Studio, Flowing. El primer lugar es Black Diamond. Gente. Black Diamond DC. Felicidades a Black Diamond DC. Participantes, lo hicieron increíble, chicos. Y los esperamos próximamente. Ustedes nuevamente que están aquí, felicidades. No olviden seguirnos en redes sociales, Centro Cultural Coreano y de la Embajada de la República de Corea. Ya salimos del K-Pop Dance Cover México 2023 y estuvo muy padre, estuvo muy divertido. Y muchas opiniones. Aguantar mis oídos, me duelen un buen. Mucho grito, mucha cosa, pero estuvo muy padre. Muchas gracias al Centro Cultural Coreano por habernos invitado.